Todas y a todos, a los medios de comunicación que nos están acompañando esta mañana. Agradezco mucho la presencia de nuestros dirigentes del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Faustino Bucap. Gracias por acompañarnos. Nuestra presidenta de confianza en el Estado, Bárbara Ruiz. Gracias. Y en representación de nuestro presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Mónica Sánchez, presidenta del Comité Directivo Municipal, gracias por acompañarnos, y a todas y a todos los integrantes de la planilla que se encuentran acá con nosotros en esta mañana, y que hoy el motivo del cual nos encontramos acá es que ya 16 días de haber caminado en las calles, hemos recibido las muestras de afecto, las muestras de cariño, las muestras de apoyo por parte de la población. Y les quiero comentar algo, la gente está tan emocionada que cuando nos ve caminar sale detrás de nosotros, se suma a las caminatas, van tocando puertas, van tocando manos, van tocando corazones, y desde luego que lamentablemente que con el tema del COVID hoy hemos tenido que tomar decisiones también para que tomemos la sana distancia, las medidas de contingencia, desde luego utilizando el cubreboca, el gel, y pues las medidas sanitarias que nos piden pertinentemente. Pero la parte más importante que la población nos ha dicho: Chucho, vamos contigo, tú eres gente del pueblo, llevas muchos años aquí en Cancún, has luchado, has trabajado, te mereces esa posición, dice la gente, y nosotros te vamos a apoyar. El encontrar el respaldo de la gente es muy importante. Cuando la gente te dé el ánimo, sale a caminar contigo y que dice, vamos a luchar por nuestras familias, vamos a luchar por el empleo, vamos a luchar por la seguridad, regresemos la paz y la tranquilidad social. Pero te pedimos algo muy importante, reconstruir un nuevo Cancún, ese nuevo Cancún que está pidiendo a gritos la ciudadanía, donde la gente pueda caminar y transitar por las calles, donde los padres y madres de familia, trabajadoras y trabajadores, que puedan llegar sanos y salvos a su casa, que puedan llevar el sustento familiar, el dinero para darle de comer a la familia. Pero te pedimos lo principal, no nos abandones. Este nuevo Cancún no es para que salten de un cargo de elección popular a otro en unos meses. Queremos que la gente como tú, que te va, que se comprometa, que los miembros, los integrantes de la planilla respalden también tu postura, y que tú nos digas que vas a trabajar los 3 años por Benito Juárez. Y yo les he dicho a la gente, a eso me sumo, a tu petición, a ese compromiso que vamos a hacer hoy, serio, de que soy una persona que aquí creció, que aquí estudió, que aquí me casé, aquí tengo mi familia y aquí me quiero morir, de que vamos a gobernar los 3 años en la presidencia municipal de Benito Juárez. No vamos a dejar este cargo para otras aventuras. No, 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 no. Esto es serio lo que estamos haciendo. No estamos en una aventura, porque el 6 de junio, ya que tengamos el triunfo, porque vamos a ganar, soy Chucho Pol, el que va arriba en las encuestas, y junto con los integrantes, las y los integrantes de la planilla, que vamos caminando día a día en las calles, vamos tocando puertas, ya nos va favoreciendo el voto ciudadano casi casi. Ya estamos a días. Hoy iniciamos el 17º día y queremos firmar aquí ante un notario que vamos a trabajar los 3 años en el ayuntamiento de Benito Juárez. Sacar adelante la problemática que nos ha planteado la ciudadanía. Hacemos nuestro los planteamientos. Hacemos nuestro las necesidades de la población, porque soy cancunense también. Y lanzamos un reto desde acá a todas las candidatas y a todos los candidatos, que ante el notario vamos a dejar un libro abierto acá para que vengan y se comprometan a que los 3 años, si gana alguno de ellos, que lo dudo, no brinquen a otra posición inmediatamente. Que no estén engañando al pueblo, porque nosotros vamos con seriedad a trabajar y le vamos a cumplir al pueblo los 3 años del ayuntamiento y aquí en el Palacio Municipal. Y aquí vamos a estar a trabajar por la población. Así que invitamos a todas y a todos a continuar. Sé que la guerra sucia ha empezado conmigo, porque soy el candidato que más fuerte está y que les está doliendo, porque vamos arriba en las encuestas. Así que, señores, no le tenemos miedo a las candidatas y a los candidatos que han emprendido la guerra sucia. Están buscando cómo denostar.
porque si no representáramos algo, creen que se preocuparían por nosotros, ni nos tomarían en cuenta. Pero como somos los que vamos arriba y vamos a ganar el 6 de junio, han empezado sobre nosotros, pero no les tenemos miedo. Vamos rumbo al triunfo. Este 6 de junio es ahora. ¡Rescatemos Cancún! ¡Gracias! Pues aquí está el notario que va a dar fe y legalidad de lo que estoy planteando, este compromiso que hago con la ciudadanía a partir de ahora. Serio, invito a todas y a todos los candidatos, aquí se va a quedar el libro, para que tengan la madurez y vengan a firmar y se comprometan con el pueblo. Porque si no lo hacen, son mentirosas y mentirosos y solo aspiran llegar al poder para dejar tirado el ayuntamiento como lo han hecho, como está ahorita, todo rayoteado, todo cerrado, y buscar otro cargo. Solo van a engañar esas candidatas y candidatos al pueblo. Así que, mi notario, a sus órdenes. Vamos a pasar el micrófono al notario para que dé lectura del documento que vamos a firmar. Buenos días. Yo soy el licenciado Carlos Fernando Chá García, notario 77 del Estado. El día de hoy, el licenciado Jesús Paul me solicitó una fe de hechos para efectos de realizar ante la ciudadanía un compromiso, ¿sí?, que a continuación va a responder. ¿Podemos leer el documento? Hechos. A continuación voy a leerles este documento. Como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, representando la candidatura común de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo, me comprometo con toda la ciudadanía benitojuarense a que una vez que tome protesta como presidente municipal en funciones, trabajaré la totalidad del ejercicio 2021-2024, por el cual seré electo, y no distraer mi compromiso con la ciudadanía para buscar otros cargos de elección popular en el transcurso de mi periodo de administración. Mi compromiso es total con la ciudadanía de Benito Juárez, estado de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias. En estos momentos vamos a hacer la firma de nuestro candidato Chucho Paul. Ahí está la firma, el compromiso. ¡A trabajar por Benito Juárez! ¡Es ahora! ¡Rescatemos Cancún! Y es una muestra de honestidad, de transparencia. Y aquí con la planilla, ¿quién encabezará el ayuntamiento de Benito Juárez? Ante notario público, los candidatos a regidores y suplentes, los dirigentes de los partidos, Faustino, nuestra amiga Bárbara, nuestro amigo Cristian. Ahí está la fotografía. Un aplauso a nuestro próximo presidente municipal. Listo, el compromiso ahí está. Es ahora, rescatemos Cancún. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que estuvieron presentes. Bueno, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, esta fue la firma de Chucho Paul en Plaza La Reforma.